Listo. Muy bien. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Y yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar, queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. No, es que, amigo, estamos en vivo. Así es, amigo, por eso. Vamos platicando. No, es que suenas como cuando grabamos el chismecito. Ah, bueno, pero de todos modos aquí andamos. Y efectivamente, amigos, ¿qué les parece si vamos platicando con los chismesazos? Porque de verdad que están bastante, bastante fuertes el día de hoy. Y empezamos con alguien que resulta ser, es el más tranquilito, imagínense nada más, no él, el chisme, es el más tranquilito y está fuertísimo, para que se vayan imaginando. Y empezamos precisamente con alguien que tiene patitas de molcajete, unas patitas ahí de molcajete, que anda, pero si bien contento, amigo, anda, pero si ahora sí echando. Pero mira, espérate, porque voy a poner en contexto cómo empezó todo esto. Aquí tenemos las fotos y hasta, pues, un videíto, ¿no? Ah, medio subido de tono. Ah, sí, sí. Ya sabes, ¿no? De acá que la esponjita y que mira que cómo me estoy arreglando para verte mientras me estoy dando un baño vaquero, ¿no? Eso lo vamos a presentar. El sobacón, ¿no? El que le pasan por el sobaquito. El esponjita. Más o menos. Pues miren, resulta que apenas este fin de semana se estrenó el flamante nuevo programa de TV Azteca para los domingos e intentar competir contra ¿Quién es la Máscara?, ¿no? Donde, por cierto, ya no va a estar Galilea Montijo, y que ya les habíamos platicado, y que hoy sabemos la razón por la cual no va a estar. Pero bueno, vamos calentando motores y resulta que, bueno, pues se estrena este programa que se llama algo así como Casados a Primera Vista, ¿no? Donde consiste en que si tú te quieres casar, bueno, pues mandas tu perfil a TV Azteca, supuestamente un grupo de expertos, ¿no? De psicólogos y demás, los analiza y checa cuál de todos los perfiles que manda la gente coincide contigo, o sea, para que no haya pierde de que, no, pues es que son personalidades muy opuestas, no encajan, no esto, no lo otro. Entonces, resulta que el día que se casan es el día que se conocen. O sea, apenas están. O sea, en el altar o como muy Disney, ¿no? De que apenas nos conocimos y ya nos vamos a casar o así. Más o menos. O sea, se conocen en el altar, a punto de estampar la firma. En ese momento se conocen y supuestamente no hay pierda porque las dos personalidades empatan, ¿no? Y bueno, pues yo me puse a verlo, ¿no? Yo dije, bueno, pues para tener de qué platicar y para tener, para platicarles también a ustedes cómo está, si lo recomiendo o no lo recomiendo. Pero no lo recomiendo, pero de todas maneras está. Pero igual perdí mi tiempo. Está entretenido. Está entretenido porque las telenovelas que se hacen ahí están bastante, pues, entretenidas, ¿no? Y bueno, pues resulta que ya empiezan a hablar de los dos participantes, los primeros dos, es un hombre y una mujer. Ellos les comunican a sus familias que ya les encontraron al amor de su vida, o al que puede ser el amor de su vida, y que están invitados a la boda. Igual los familiares también van a conocerlo, o sea, no saben nada, no saben ni cómo se llama, no saben nada, ni los que se van a casar saben. Solamente les dicen, ya tenemos a la persona con la que te vas a casar y punto. Entonces, pues ya empiezan los preparativos. Ahí tienen a la muchacha vistiéndose con el vestido. El novio también, ¿no? Y que no, y que pues tengo mucha curiosidad saber con quién me voy a casar. Yo espero que sea así, así. Yo en la vida. Me la imagino así. Y ella también, ay, yo espero que sea de esta o tal manera. Y ya llega el día. Y le tapan los ojos, llegan los familiares del novio y de la novia, y ya el novio tiene que estar volteado para que cuando la novia aparezca en escena no lo vea luego. Y pues ya, les dan la instrucción de que ya puede voltearse, se voltea el novio hasta el final del pasillo, y la novia lo ve, y se agarra llorando, y empieza a decir, ay, no, pero es que cómo es posible, yo a él lo conozco.
yo a él ya lo conocía y no hacemos match, no hacemos match, y se agarra corriendo, se va corriendo, y ahí va la mamá y el papá detrás de ella. Todos ahí detrás, ¿eh? Todos detrás de ella. Y el telenovelón. Acá, llorando. Es que es David, creo que se llama David. Es David, yo ya lo conocía, no hacemos match, y ahí se queda el capítulo. El novio se queda como extrañado, como que sin saber qué hacer, se quita el saco y lo avienta, no sé qué, y hasta ahí se queda. Supuestamente en la siguiente semana, el siguiente domingo, para saberse en qué paró todo esto. Entonces supuestamente ya lo conocía, ¿no? Y yo digo, a ver, si miles de personas hicieron solicitud para ese programa y casualmente te llevan a uno que ya conocías, como que no suena muy... Ay, bueno, en realidad, bueno, amigo, es que le estás pidiendo demasiado, les estás pidiendo demasiado. Ve a la televisora que es, amigo, o sea, es más, es televisora, al fin y al cabo, o sea, en realidad, pues sabemos que chanchullo va a haber chanchullo ahí en los programas. Bueno, pues yo creo que sí, porque después de eso, pues ya, ¿no? Dije, ah, pues mira, qué buena propuesta, algo completamente distinto, ya fuera de los programas de la cocinada, o de la cantada, del baile, o sea, ya sabes, ¿no? El mismo choro de siempre, sino el Hexatlón, que ese nunca falla. Sí, ya. Bueno, algo diferente. Ya algo nos saltamos de verlos quemar el agua, de que se estén revolcando en el lodo, sí, o sea... Y no les fue tan mal el rating, creo que tuvieron como 1,000,000, a los números que van manejando, pues hay más o menos. Y resulta que después nos vamos dando cuenta que este chico, el del programa, el del primer capítulo, que se llama David, pues tiene, aparece en una foto con Gustavo Adolfo Infante, muy abrazaditos, muy quitados de la pena, y pues raro, ¿no? Muy raro que casualmente resultara conocido de Gustavo Adolfo. Pero bueno, dije, todo puede ser. El mundo es muy pequeño, dije. No, y pequeño Gustavo Adolfo también. Y bueno, pues resulta que después aparece un video de este mismo David, que por cierto es un muchacho que hace ejercicio, está trabadón, está bien ponchado, fortachón, está ponchado, y ese video aparece en la regadera haciendo movimientos acá, tú sabes cuáles, acá como medio sexy. ¿Cómo que yo sé cuál es, amigo? ¿Tengo experiencia o por qué me lo estás diciendo? Y luego, a ver, tú dijiste no, el otro día. No. Unas cosas son los dones y otras cosas son las experiencias. Se conecte quien ya te sabe tus mañas. Y ahorita me lo... Pero mira, entonces, acá en la regadera con el celular... Y como que... Ese, ¿no era el Manjarres enviándole algo al pues, Pedrito Sola? No era el Manjarres, pero algo me dice que le aprendió muy bien. Porque ese video parece ser que terminó en el chat de Gustavo Adolfo Infante. Ay, mira, así, se le perdió. Como que de esas veces que vas a mandar un videito, ay, me equivoqué. Y se lo mandé a Gustavo Adolfo Infante. Sí, parece que ahí podría haber algo más. De hecho, estoy esperando a que nos pongan aquí la imagen, el video. Ah, no, pero sí lo pasé. Ay, me están diciendo... A ver, déjame ir a pasárselo para la producción, porque no podemos dejar pasar esta oportunidad. No podemos dejar pasar aquí. Déjame írselos a pasar. Mira, mientras yo aprovecho para saludarlos... Porque dice aquí Lili Mata, hola mis faranduleros consentidos, bellos, saludos desde San José, un saludote. Luego Lucy Díaz nos dice, ¿por qué tardan tanto en salir al público? Oigan, es que también se traba, cuando comienzan las transmisiones, mágicamente se nos traban, entonces tenemos que ver que todo fluya bien para poder comenzar, porque si no, andamos trabándonos por aquí. Luego... Rosa María nos dice, hola, saludos desde Tijuana, guapos, un saludote. Luego dice, otro churrazo de TV Azteca, qué horror, no lo veré. Por dos, aquí afortunadamente tuvimos un tributo que se ofreció para poderlo ver y que nos platique qué fue lo que pasó y estar entrado a los chismecitos. Luego Leti García nos dice, saludos mis niños consentidos Mike y Fernando, un abracito a la Pame, muchas gracias, un saludote. Ana Josefa nos dice, saludos chicos desde Campeche, no he visto ese programa que están diciendo, pero lo voy a ver, o no lo veas, o sea, igual no es como que, uy, te vas a perder de mucho, pues no, tampoco, la verdad.
tampoco te vas a perder de tanto. Y en realidad esto del programa es el contexto de lo que está pasando en el chisme, porque precisamente es por ahí el muchachón el que andaba ahí enviando videitos y cositas. Luego Andrés nos dice, saludos chicos, un saludote. Verónica nos dice, hola chicos, saludos, qué gusto verlos, ustedes muy bien, Mike. Muchas, muchas gracias, Vero. Luego Edith Cedillo, saludos chicos, Mike, el calambrito más bello. Ahora, cálmense. Luego Lorena Martínez, hola chicos, mándenme saludos, un saludote. Jules dice, saludos desde Hidalgo para los dos, Mike y Fer, bendiciones, muchas gracias, Jules. Luego Manuel de la Cruz dice, ¿qué pasa? Decepción de todo lo que está pasando en la farándula. Y bueno, aquí tenemos tal cual, ahora sí, el video. Fíjense nada más, antes de ponerles el video, miren nada más. Vean, esta es la foto de Gustavo Adolfo con este muchachón. Este muchachón es precisamente el que salió en este programa, en donde la chava lo ve en el altar y dice, no hicimos match, no, es que no pudimos conectar. Y ya sabemos por qué no pudo conectar, porque nomás a lo mejor no era lo que le gustaba al chavo, porque como que le faltaba algo a ella para poder hacer el match que a él le gustaba, porque efectivamente el distraído de este joven que está aquí con Gustavo Adolfo es el que se distrajo y por error le hizo llegar el video de él en la regadera dándose una ducha calientita, amigos. Y yo no entiendo por qué se meten el celular si se van a bañar, pero bueno, se metió el celular para darse ahí. Y vean nada más aquí rápidamente, porque miren, usted en casita corra, abra los ojos en estos momentos y vea este video, porque nomás va a durar unos segundos, amigos, nomás va a durar unos segundos, y no porque haya durado nomás unos segundos el video, sino porque ustedes ya saben que estamos en horario familiar. Pero vean nada más aquí el hombre, pues está muy marcado, está bien ponchadito. Ahora sí, como dirán por ahí, qué bien come el perro. Y ya, amigos, producción, ya quítenme eso de ahí, me van a bajar el video. Ya, basta. Porque ya, fue mucho. Era taco de ojo, era probete, no artete. Oigan, no se me anden emocionando por ahí. Amigo, ya vénganse para acá, ya no vamos. Es que no me la encontraban y luego. No, el que no se la encontraba era otro allá, amigo. No le andes ventaneando allá las cosas. Pero como ven, efectivamente, oye, el Gustavo Adolfo está buscando, está siguiéndole los pasos al Pepillo, yo creo, y está buscando el colágeno directamente desde la botella. Pero fíjate, no sé si alcanzaste a ver o te alcanzaste a percatar, porque justamente en esa imagen que era lo que no encontraba, creí que era otra, pero no, si era esa, por eso me demoré. Y abajo pone ahí una fresita, pone un corazón y una carita como pispireta. Ajá, y aparecen un duraznito comiéndose como unas fresas con crema, es lo que traía el Gustavo Adolfo en el vaso. Entonces, sí está raro, muy raro. La referencia, ¿no? Porque se andan poniendo esos emojis, porque se andan poniendo esas cosas. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Y bueno, es que Gustavo Adolfo tiene esposa. Digo, no porque esté mal, si se lo quiere cenar, pues allá él. Amigo, pero sabemos que la esposa es la tapadera, o sea, igual que como lo fue la de Bisoño y todo, o sea, y el tener hijos y el tener esposa y familia, lo que tú quieras y mandes, no te exime de tener ciertos gustos, o sea, eso es para taparle el ojo. Y así como ellos, hay muchísimos, y tengan cuidado, porque hay veces que viven en su propia casa, En una de esas a lo mejor fue recomendado de Gustavo Adolfo, ¿no? Como para que se ganara una quincena, como para que se ganara pues algún pago, ¿no? Para ayudarlo. Con el cuerpo mati, claro, un extra. Oye, como dicen por ahí, antes eran machos, ahora somos muchos ahora, y cada vez somos más, somos epidemia, dicen por ahí. Entonces, aguas, porque en una de esas ya se nos enfermó y se nos contagió Gustavo Adolfo. Miren, no sé qué opinen ustedes, pero esto de que el hombre ande de pispireto recibiendo por error estos videitos, que yo no sé con qué intención se grabó en la regadera. Y salimos a comer fresas con crema. No, ya se andaban embarrando la crema en otro lado, pero Ahora ya, sí, amigo. Ya, amigo. Vamos entrando al tema, pues, de la semana, ¿no? Que desde la semana pasada ya les habíamos empezado a adelantar, que es precisamente
lo que está sucediendo con el libro de Anabela Hernández, que ya tremendo se dio a conocer todas y cada una de las personitas que ahí aparecen. Hay unos que repiten, ¿no? Hay otros que nuevamente o apenas los están poniendo ahí. Como por ejemplo, uno de los que repiten, pues es Galilea Montijo, que vamos a hablar más adelante de ella. No, bueno, esa repite a cada rato, ¿eh? O sí. sea, repite plato y plato fuerte. Y otro que de los que repite, pues es Sergio Mayer. Ese, desde que yo recuerde, siempre está señalado. Y bueno, lo que están comentando es que, lo nuevo, ¿no? Es que este hombre, para ganarse la simpatía de su jefe, que en este caso era Arturo Beltrán, pues él tenía que sacarse a las actrices o famosas de Televisa para írselas a llevar y que pudiera pasar una bonita noche junto a ella. O sea, ya, que de padrastro pasó a padrote. Sí, eso es literalmente lo que sucedía. Esto de que no existía el librito y el menú de Televisa, pues sabemos que sí existía. Evidentemente no lo existía quizá de manera física para no quemarse, pero al menos verbalmente sí sabía. El que no lo veamos no quiere decir que no existe. Es como si no, es que el oxígeno no existe porque no lo veo. Ay, ahora, pues haz de cuenta lo mismo. Haz de cuenta lo mismo. Oye, ¿cuántos no han confirmado que efectivamente sí existía esta cosa, no? O sea, ahora sí, como dices, el librito, y muchos se los compartían. Aquí lo fuerte no es tanto, bueno, sí, sí es de mucho, todo lo que se sabía de Sergio Mayer, pero lo que esté afirmando y lo que se está afirmando en este libro, porque, ojo, está documentado, o sea, no es como de, ay, ahí lo digo al tanteo, está documentado y tienen las pruebas, tienen la evidencia, tienen los testigos, testimonios y todo, y el hombre andaba bien potente ahí vendiendo y llevaba, ahora sí, como que dicen, se las calaba al jefe. Sí, porque una de las que mencionan es Doris Mar. Sabemos que Doris Mar, bueno, pues siempre se ha caracterizado por tener super power, ¿no? De ser exuberante, de aparecer en las revistas estas de una sola letra, ¿no? Ya sabes cuáles. Las de H. Ay, las que adornan los talleres de mecánicos. Ahora, y muchas casas por ahí, ¿eh? Yo les digo que varios de ustedes no me van a dejar mentir, tienen por ahí escondidas revistas hasta donde la misma Galilea Montijo sale. Sí, 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 que no, que era ahora hacérsela muy santa y que su familia, y que bueno, es más, todavía hace como un mes andaban a de Playboy, por favor, pero bueno, de conejita. Total que Sergio Mayer, acuérdate que era muy amigo, el amigo, era de la Barbie, ¿sí? De la Barbie junto con el Charlie López, que el mismo Charlie dijo que sí, que Garibaldi iba y les daba show, ¿no? O sea, también para que Sergio Mayer, ni modo que no haya ido, se tapó los ojos, o no fue, o se quedó en la cajuela. Lo encandiló la luz, amigo, por eso no sabía que la presentación de Garibaldi que estaba haciendo era ahí con estos machuchones. O sea. Y fíjate, ¿te acuerdas que hubo otra ocasión donde aquí llegamos a platicar de que una vez Sergio Mayer, no, que una vez Juan Gabriel había contratado a Sergio Mayer, le había contratado a otros para irse a presentar a su rancho, y que a la hora, solo para mujeres, y que, no como Garibaldi, sino en el de solo y para que mujeres. No, que no se lo Juan Gabriel, no, ahorita que se está dando a conocer y que a confirmar que Juan Gabriel también llegó a dar una presentación para este mismo señor Arturo, pues no habrá sido también ahí donde se mezclaron todos. Mira, muy probablemente, y no sé quién lo conoció primero y quién le pasó el contacto a quién, si Sergio Mayer a Juan Gabriel, o Juan Gabriel a Sergio Mayer, o entre ellos más se lo estuvieron pasando, porque de que todos se conocían de todo. Sí, sí, sí. Incluso, no era la primera vez, o sea, de lo que Anabel tiene registro, de que al menos a Doris Mar sí se la llevó. O sea, es la punta del iceberg, porque eso es lo que se sabe. Ahora imagínense lo que no se sabe. O a lo mejor en un tercer libro, Anabel lo va a exhibir a quienes más le llevó Sergio Mayer, que por cierto ha dicho y se ha cansado de decir que va a demandar a Anabel, prefirió demandar a Gustavo Adolfo que a Anabel. No, y nomás dicen, porque nomás nadie la demanda. O sea, dicen, ay, es que horror, me está difamando, no es cierto, es mentira, fuchi, qué fea estás. Y ya, nomás le dicen, nomás tornan, nomás hacen eso en las entrevistas, porque ninguno tiene lo suficientes de pararse a la fiscalía y denunciarla, porque saben que los van a investigar. O sea, no nomás es ahora deja, levanto la denuncia a Anabel Hernández, es no, ok, vamos a investigar todo alrededor, y ahí es donde se les quitan las ganas de andar denunciando, dicen, se me olvidó, ya no me La propia Galilea también dijo que iba a demandar, Ninel Conde,
Todo mundo. Todos. Y te digo, también estaba la información desde hace buen rato de que Sergio Mayer era muy amigo de la familia de Vicente Fox, el expresidente de México. Entonces, como eran pues apenas principios de los 2000, pues ¿qué es lo que hacía? Sergio Mayer era uno de los principales invitados a la casa de Cancún, esta que ya van a rifar ahora porque ahí hacen puras porcadas y puras cochinadas. Ah, sí, ¿verdad? Que sí. El presidente López Obrador la va a rifar. La va a rifar, y que era la casa de descanso para los expresidentes. Ay, que la nunca las utilizaban, ¿eh? O sea, que la desinfecte, porque mira. Sí, porque mira, Palazuelos también dijo que ahí se la pasaban, junto con Luis Miguel, el Burro Van Rankin y demás, para las fiestas. Y que nada más se la pasaban. Su único que hacer en cuanto se levantaban era hablar a la titular del Fonatur para preguntar qué casa iba a estar disponible, si la de Iztapa, si la de Cancún, si la de Los Cabos, de la de Puerto Vallarta, bueno, en fin. Y eso era su único que hacer, ver a dónde se iban a ir el fin de semana. Entonces, Sergio Mayer, que es lo que hacía, iba, pero no podía él tener acceso, o no lo dejaban entrar si no llegaba con, pues ya sabes, actrices, si no llegaba con famosas a las fiestas. O y sea, acompañado. Ahora, haz de cuenta como en los antros, o sea, ya ves que muchos antros de estos que se quieren sentir bien nice y de todo, no los dejan pasar si no van acompañados de mujeres o no van acompañados de chavas y así. Sí, él le llevaba a las que obviamente quisieran pasar la noche con los hijos de Vicente Fox. Y muy bien pagados. Muy bien pagados. Entonces, yo ahí disfrazándome con peluca, viendo lo que les estaban pagando, en una de esas yo ahí me ofrecía. O sea, que no nos quiera venir a convencer de algo que ya está perfectamente documentado, que ya tiene rato que se sabe, y hasta ahorita está muy callado, pero... Ah, pues ya tanto grito que se echó, amigo, tú querías ahorita que no vieran. Y más gordo cae porque te digo, el Charlie López lo ha afirmado y dice que él no niega a sus amigos, que claro que le hacían presentaciones, entonces que no diga que él no, que él era el único que no. Que de todos era el único que no iba, mira, ahí mismo, incluso hasta en la misma casa de los famosos, el Poncho de Nigris, ¿te acuerdas que lo delató? Porque ahí el Sergio Mayer dijo, no, yo no hice esto, sí, ¿cómo de que no? Sí, lo hicimos y hasta andabas recogiendo el dinero. Poncho de Nigris en su momento delatándolo, porque sabemos que Sergio Mayer, pues le veía la cara, porque Sergio Mayer se llevaba todo el pastel y le dejaba nomás ahí una, ni rebanada de betún, o sea, ni nomás. Ni la fresa con crema que se come Gustavo. Haz de cuenta, o sea, literal como que agarraba el betún y nomás, ¡ay! Listo, eso te toca a ti. Y el otro se llevaba todo el pastel porque no les pagaba nada. O sea, literal era una baba lo que les terminaba pagando en comparación de todo lo que se llevaba. Imagínate nada más cuánto no les cobraba por estas presentaciones, por estas... Por llevarles a las actrices. Por estos castings privados y todavía por andar arrimando ahora sí, como dicen, pues a lo que iba a animar la fiesta, lo que iba a amenizar un poquito. O sea, y más con estos criminales, con estas personas. Ahí no se la vivía, ahí se la vivía de fiesta en fiesta con uno y con otro, a ver qué les sacaba, a ver cómo les servía. Por eso se terminó casando con Isabela Camil, porque acuérdate que el papá de Isabela Camil, pues también era un hombre que hacía negocios con todos los equipos tácticos, le vendía a la Sedena, le vendía a la Secretaría de Seguridad, o sea. Y Sergio Mayer era el contacto y así se hicieron millonarios, ¿no? Pero otra, amigo, que también vendía, o más bien que se la vivía... Ninel Conde. No, otra. Ni tampoco la Machado, ni tampoco la Arlettera, no. Esta es otra que hasta planes de boda tenía, pero antes de pasar a precisamente hablar de esto, vamos siguiendo leyendo. Vamos a leer un poquito para poderlos aquí saludar y me quedé más o menos como por acá. Dice Manuel de la Cruz, qué decepción todo lo que está pasando en la farándula. Nadie Ochoa dice, hola Mai, ¿qué pasó con Pame? ¿Dónde anda? Anda medio ocupadita, pero no se preocupen que ya mañana la tenemos aquí con nosotros. Luego Josefina. No, mañana tampoco va a estar. Ay, no, ya se nos escapa, sí, señorita. No, pero no me los emociones. Ah, es verdad, no me los voy a emocionar mañana tampoco va a estar.
Voy a estar yo. Yo les Mike voy a... Mike es el único que trabaja. Ahora. Yo voy a sacar el chismecito. Luego, a Josefina, saludos desde Alemania. Ay, andamos bien internacionales, Josefina. Ay, mira, desde Alemania, desde el otro lado del charco. Nada, se da cuenta. Luego, Verónica nos pone, Mike, felicidades por tu nuevo canal, Frandulero. Síganlo, está muy padre. Muchas gracias. Luego María Osuna, hola hermosos, ¿dónde está mi princesa? Bueno, me da mucho gusto igual ver a Fernandito, ¿ya ves? Luego Consuelo, hola chicos guapos, saludos de los héroes de Ixtapaluca, me gusta cómo dan los chismes, muchas gracias, Socorro, saludotes. Norma, hola, saludos, espero y se encuentren bien, un abrazo infinito, muchas gracias, saludos también a Norma Lidia, a Ceci, a Adelia, a Rebeca que nos dice, ¿se escucha bien el video? Creo que sí, varios nos están comentando que sí se está escuchando bien, a lo mejor más bien va a ser como que tu dispositivo. Luego, Jacqueline dice, se escucha muy bien, Mimi, Delia, Socorro, dice, creo que ha sido toda la vida, solo que antes no había quien lo sacara a la luz. Aquí también nos dicen que Ninel Conde sí demandó. Sí, Ninel Conde demandó y no procedió. O sea, de verdad no, o sea, de nada sirve si nomás vas, te paras y ahora sí que como muchos políticos nomás enseñan la hojita allá afuera y párale de contar, y cuando tienen que volver a llevar evidencia y volver a seguir con tu denuncia y todo, ahí ya, te ya quedas, no son buenos callado. Para eso. O sea, pues no. Pero mira, continuando con esto, ya hablamos de que Mayer se llevaba una buena tajada por llevarle a las actrices de Televisa. Y como te decía, alguien que ya hasta hacía vida en pareja con don Arturo, ay, pues no, era Galilea Montijo, que, híjole, la verdad, cuando me enteré de la cantidad que cobraba... ¿Tú también te andabas haciendo esposo de...? La verdad es que me fui para atrás. Oh, ya también. Para atrás. Ya se fue para atrás, para adelante, para arriba y para abajo, amigo. Y es que... como si se tratara de un ahijado, don Arturo le daba la jugosa cantidad mensual de 4 millones de pesos por ser su novia. Imagina, no, así ahorita si me ven empiezo a desaparecer y empieza a aparecer Galilea vestida de novia, soy yo nomás disfrazado. Oigan, qué barbaridad, qué... No, también, o sea, algo es que tienes que tener los pantalones bien puercos también para decir, ¿sabes qué? Me arriesgo y me aviento y me subo a la feria de, okay, recibir los 4 millones a cambio de qué, pues. O sea, porque, oye, estás con el mero mero de aquellos. O sea, sí, algo... y ni siquiera poder vivir tranquilo de que en algún momento pueda llegar algún operativo de las autoridades o de los contrarios, y pues estar soportando también cambios de humor del hombre, porque sabemos que también era una persona que cambiaba de humor muy pronto y también por lo que consumía. Entonces, no sé, yo creo que era puro interés. Y al principio se hablaba de que eran 2 años los que relativamente había pasado de juntos relación. Pero hoy ya se sabe que por lo menos fueron 3. Ándale, o sea, ¿cuánta nómina no fue? Porque si eran 4 millones al mes, pues otro año imagínate. No. Y luego, este era el sueldo de novia, fíjense nada más. Y hay uno ahí con el sueldo mínimo en todos lados, y está, imagínate ahí ganando eso por ser la novia, ya no hacer la comida, no lavarle los trastes, es más, si quieres lavarle las patas, ¿no? Nomás ser la novia ahí. Su única, digamos, obligación era bajar estar de tu body. Siempre dispuesta a que cuando llegara el señor de la casa, pues tenía que... Bailar, tenía que... estar chiquearlo, pues. con el baby doll puesto. Y te acuerdas que aquí también dijimos, por eso tenían hasta un chef que tenía que saber cómo combinar afrodisíacos con la comida que les preparaba, ¿no? Siempre tenían que tener en su dieta afrodisíacos para poder dar batería y por supuesto siempre estar pues acá acaramelado y todo. No, pues más aquí acaramelado, porque con lo que le estaba pagando, amigo, ya más le vale que supiera hacer el helicóptero y todo lo que tú quieras y mandes, porque sí, la verdad, oye, nada, no estaba nada barato. Y esto, les digo, era el sueldo únicamente como de novia, porque iba a haber un ascenso si se convertía en la esposa, ahora sí que la dueña y señora, la manda más, la ley,
tenía otro aumento muy considerable. Y por esas iba, por ahí iba, estaba maquinando no, todo. Y todo terminó en, bueno, yo pienso que no se terminó consumando el matrimonio. Primero porque era complicado que hubiera un matrimonio de un prófugo, pues es difícil, ¿no? Que ella que, siendo la figura pública que es. Aparte, pues, por tú que en secreto lo hubieran podido hacer, llevaban al juez ahí, pero era difícil que se llevara a cabo, pero sobre todo ya empezaron a haber problemas, como cuando se pelea con sus rivales, cada vez empieza a ser preso de sus adicciones, y bueno, pues obviamente ya el operativo donde finalmente pues terminan con él, ¿no? Cuando las autoridades van y pues ahí después de un enfrentamiento, pues ahí queda. Liberan a la Gali. Liberan a la Gali. Eso no lo dijeron, pero no les extrañaría que ahí hubieran dado, porque sí se habla de que había pues mujeres allá adentro. Mira, literal y figurativamente, porque ya el hecho, o sea, de amarrar ese trato, de ese convenio, de que te estuvieran pagando ahí tus 4 millones al mes, de que todas tus cosas, tus toallitas, tu cepillo, tu gel, tus chanclas y todo ya estuvieran en su casa, porque eso está también en el libro, está documentado, de cómo todas las cosas de personales de Galilea ya estaban en la casa de él, o sea, ya estaban viviendo juntos. Sí, o sea, todo, la tanguita, todo, la toallita, el tubito de confianza, pues, todo. Sí, ¿tú crees que no? Todo eso ya lo tenía ella ahí en la casa de él, o sea, ya estaban viviendo juntos. Es decir, ella ya iba encaminadísima a que le dieran el aumento a convertirse en la esposa doña y señora. Y era todo un operativo para que ella pudiera llegar, para que nadie la viera, ¿no? Para que nadie la viera, porque imagínate, cuando alguien la viera entrando a la casa. Pues porque no estaban los de Chisme No Like, porque si hubieran estado en aquellos tiempos. Ella tenía que ir en el carro, a una camioneta, ponle, tiene que ir agachada y encima le ponían pues, cobija o alguna tela para que no se viera. Y yo he puesto que si iba también el señor adentro de la camioneta, también la agachaba. No, yo creo que también iba agachada, no creo mi que. Mi amor, para que nadie te vea. Para que nadie te vea, ven, agáchate. Sí, ¿tú crees que no? Se sabe cómo son, amigos. No, sabe. No, me queda bastante claro. Entonces, te digo, finalmente eso terminó en tragedia para ella, porque ya el hombre pues terminó, pues ya, ahí le acabaron el changarro, con pues. Su carrera, le cerraron el changarro, le colgaron los tenis y por eso ya no pudo pasar a más esta relación. Yo no sé qué hubiera pasado si esto hubiera seguido, ¿no? Seguramente en más de alguna ocasión la hubieran cachado con las manos en la masa. Si es que no, la historia para ella hubiera sido muy diferente. O sea, a lo mejor y salía también ella con los pies por delante, porque con tantos enfrentamientos, tantas cosas y de todo, hay veces que también, ahora sí como dicen, de esas perdidas te puede caer una y no sabes. O sea, entonces, a lo mejor el hecho de que lo hayan atrapado y te digo, la hayan liberado, a lo mejor literal y figurativamente, porque pues se rompió el contrato, pues, o sea, ahora sí, ¿quién la obligaba a estar con quién si ya no estaba? Y ya fue cuando ya tenía más dinerito, fíjense nada más, para estar más producida, para poder inyectarle ahí publicidad aquí, publicidad allá, y fue también al mismo tiempo cuando empezó a crecer más en la televisión. O sea, de buenas a primeras ya me la tenían en todos lados. Sí. Entonces, pues esto es de este momento lo que se sigue ventilando, y estoy seguro que va a seguir saliendo más información. A ver ahora, yo creo que ahorita debe de estar pensando con qué marear a la prensa cuando le pregunten la próxima vez. Va a preferir ahora sí que la llamen bruja, porque entre ser bruja y ser prófuga. Y deja de eso. O sea, la vez pasada lloró, ¿no? Que por favor, ya dejaran a su ya familia. Mi familia, y que no mi esposo, sé cuánto. Es un hombre honorable. Pues ahora necesita pensar qué otra faceta le pueda funcionar, porque esa ocasión nadie le creyó las lágrimas de cocodrilo. No, ni por más que pujó, porque yo creo que se le salió todo menos la lágrima de tanta pujadera que estuvo haciendo ahí la Galilea, porque estuvo como 20 minutos llore y llore que por favor paren los ataques, paren esto, paren lo otro, pero nunca se paró la fiscalía a denunciar. O no, sea, nunca ni denunció ni demandó. Van a ver, sigue esperando esa advertencia. Entonces, pues vamos a ver porque yo no sé qué más pueda salir, si hay una tercera versión del libro, si hay una tercera parte,
Anabel, tú sabes. Tela que... de dónde cortar, yo creo que hay, amigos. O sea, tela y más porque ellos se encargan de hacer telares, entonces. Sería bueno que hicieran otro libro, pero ahora de los ejecutivos de Televisa, de cómo, cómo consideraban cuánto cobrar, cómo se les ocurrió hacer este librito, todo eso, ¿no? Eso creo que va a estar bastante interesante, pero la cosa se viene muy complicada para todos ellos. Pero mientras tanto, amigos, llegamos ya al final de la transmisión del día de hoy. Así es, amigos, pero no de los chismecitos del día de hoy. Ya saben, a las 11 de la noche les tenemos un chismesazo muy bueno que no se pueden perder. Así es de que ya saben, los vamos a andar viendo a las 11 de la noche, amigos. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y nos vamos, pues amigos, vámonos. Y nos vemos en el próximo video.